Bueno, probando 1, 2, 3. Bueno, probando 1, 2, 3. Bueno, probando 1, 2, 3. Hola. Hola. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Oigan, yo estoy feliz de estar con ustedes una vez más. Ya extrañaba al público de CIU. Gracias a toda la gente que nos está acompañando de fuera. Gracias. Yo quiero escuchar un grito. ¿Cómo están, emocionados? ¡Eso! Oigan, pues el día de hoy traemos una dinámica padrísima para ustedes. Es una entrevista en vivo, una conferencia. ¿Han visto El Amor Invencible? Pues bueno, esto es una novela que pasa todos los días a través de las estrellas, que toca temas súper importantes. Justo para ustedes, justo para la juventud. Y hoy nos acompaña todo el elenco juvenil del Amor Invencible. Y quiero darle la bienvenida. Los voy a ir presentando uno por uno. Y quiero escuchar sus gritos, ¿ok? Con ustedes, Abril Michelle, que interpreta a Kika. ¡Hola! ¡Fuerte el aplauso para Abril Michelle! Hola. ¿Cómo estás, Abril? Hola, muy bien, ¿y tú? Bienvenida, toma asiento. Muchas gracias. Ahora recibamos a una de las mellizas de esta telenovela del Amor Invencible, Isabel Atena, que interpreta a Anahu. ¡Fuerte el aplauso para Isabel Atena! Bienvenida, Isa, ¿cómo estás? Bien, también, mira, por acá hay otro micro, lo podemos agarrar. Ahora vamos con
el mellizo. Ya tenemos a la melliza. Ahora vamos con el mellizo. Emiliano González, que interpreta a Benja. Fuerte el aplauso para Emi. Chango. Y por qué no, hay que también tener a su pareja amorosa en la novela. Nada más y nada menos que Carla Gaitán Itzel. ¡Fuerte el aplauso para Carla! Ahora el más malvado de ellos, que ahorita nos va a platicar Abril su experiencia con él. No, escenas fuertes, ¡Luis Arturo Romeo! ¿Qué ondas, qué ondas? ¡Qué rollo, qué rollo! Y también está con nosotros uno de los personajes más fuertes en cuanto a tema juvenil. Híjole, mucho que platicar con ella. ¡Ana Tena Lola! Y por último, el que mire hasta prisión terminó en la novela, pero ya está aquí, está libre y está con nosotros. Nada más y nada menos que Lucas Urquijo Teo. ¿Cabe? Si no, acá hay otro banquito. Acá hay un banco. O te lo paso para acá. No quiero. Pues aquí está. Fuerte el aplauso para todo el elenco juvenil del Amor Invencible. Quiero darle las gracias, obviamente, al rector de la Universidad Internacional Uninter, el doctor Francisco Javier Espinosa Romero, por hacer esto posible, a la directora de Asuntos Estudiantiles, la doctora Angélica Pastora Nieto Chávez, y a toda la producción del señor Juan Osorio por hacer esto posible, que están aquí, Gaby, a todos los que nos acompañan, gracias, gracias por estar aquí. Y a ver, chicos, mucho que platicar con ustedes. Yo les pido silencio para que todos escuchemos, para que todos podamos platicar, para que todos, va a haber preguntas para ustedes. Entonces, pues bueno, yo quiero empezar con platicar con ustedes. A ver, no es una novela juvenil, es una novela para adultos, pero ustedes han hecho que justo todos los jóvenes se enamoren de sus personajes, que a las 9:30 de la noche estén ahí al pendiente de todo eso, y eso es gracias a la magia que junto con la producción, que junto con el productor Juan Osorio, y ustedes han logrado. ¿Cómo se sienten de, a pesar de no ser un proyecto 100% juvenil, lograr llegar a jóvenes y que los amen y los adoren? Y vienen a más la respuesta. Muy pues felices. Más. Muy felices, muy agradecidos con todo el público porque estamos en primer lugar a nivel nacional. Y bueno, pues gracias por todo el apoyo, gracias por todo el amor, por todos, pues por seguirnos todos los días y estar ahí, de verdad, gracias. Bueno, ¿qué y puedo la decir? Queso. La que soporte. Oiga, pues, ¿qué puedo decir? Que afortunadamente la gente ha disfrutado mucho lo que son las historias juveniles actualmente. Es algo que agradecemos muchísimo. Y pues, hay historias muy, muy bonitas. El triángulo amoroso de Ana Julia, Teo y Romeo. Tenemos a Lola con su sugar. Los changuitos. Tenemos a Abril, que pues sufre por parte de cosas de Romeo, cosas feas, y pues bueno, afortunadamente la gente ha disfrutado mucho lo que es las historias juveniles y pues estamos más que agradecidos. Yo quiero que nos cuenten, ¿cómo se empezaron a sentir cuando empezaron a ver el boom? Porque a ver, empieza a explotar en TikTok, empieza justo la queso, ¿no? En TikTok, empiezan algunas escenas a viralizarse en TikTok, empiezan los ships, empieza el fandom. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Se esperaban esa reacción del público?
de decir, órale, estoy scrolleando mi feed de TikTok y ya aparezco yo ahí. No, la verdad es que, bueno, hablo por mí, creo que por todos, no nos esperábamos que iba a ser esto pues tan grande, que es algo muy bonito porque la verdad eso significa que pues estamos haciendo nuestro trabajo bien, que a la gente le está gustando la historia, pero pues personalmente yo siento muy bonito porque creo que cada personaje que aquí tenemos tiene una historia y una enseñanza que aportar a, creo que a la nueva generación, y espero que pues estén entendiendo un poquito el mensaje, que se estén divirtiendo con la novela, que les esté gustando y que se rían también un rato. Y pues yo no me lo esperaba, yo me quedé como, wow. A ver, tocan temas muy fuertes, sí. Son jóvenes, y esto es algo que me gustaría que todos los chicos de la secundaria y todos los chicos que nos acompañan y la gente que nos está viendo a través de la transmisión en vivo de nuestro canal de YouTube, tocan temas bien fuertes, bien bien fuertes, pero que se viven, que todas las juventudes viven. Yo quisiera que nos cuenten un poco de cómo se sienten con esos temas, pero a modo personal, ¿no? O sea, tratarlo okay. A modo personal, para que le compartan un poco de esa experiencia a todos los chicos que están aquí. Empezamos por Abril, que es un subtrama bien difícil, porque hablas de drogas, hablas de que no te sientes parte de tu familia, hablas, digo, para quien vio ayer la novela, ya se enteró que es media hermana de alguien, ¿no? Entonces, son temas bien difíciles. Entonces, empezamos sí. Con Abril y seguimos con los demás. Sí, bueno, Kika es, yo soy la oveja negra de mi familia y pues sí, evidentemente uso drogas que no debería de usar. Y bueno, después del accidente que tenemos, que pues es fuerte, o sea, pudimos haber muerto. Mi novio se muere, o sea, ahí ves las consecuencias de los actos, o sea, si tú te metes una droga y alcohol y te subes a un coche y en la noche, pues es probable que algo malo, o sea, que se estampen, ¿no? No, claro. No manejen ni tomen a la vez. Ya vimos quiénes son los rebeldes de aquí, ¿eh? Sí, la verdad se tocan temas muy fuertes y bueno, primero gracias por recibirnos. Chicos, silencio, por favor, vamos a escuchar. Silencio. Chimorros. Gracias por recibirnos a todos aquí. Y sí, se toman temas muy fuertes. Quien vio la novela antier y ayer. Se habla de pues una violación, en este caso de Kika, y es un tema muy fuerte que también tienen que hablar, no se tienen que quedar callados. Es algo muy importante. También se habla del tema de la trata de personas, que es algo que a veces no estamos tan conscientes, pero que sí pasa en la vida real. O sea, puedes ir a una fiesta y el día siguiente no volver, y eso es algo que nos gusta mucho dejar como una conciencia y una moraleja. Yo quiero saber, Isa, tu personaje está súper involucrado en esta parte de el feminismo, ¿no? Y lo vemos con lo que hace Ramsés de la trata y todo eso. Isa, a diferencia de Anahú o en similar con Anahú, ¿qué tanto tiene de esa parte feminista? Mucho. Yo también estoy un poco metida en ese tema y de hecho fue muy cool el poder, sí, creo que todos. A ver, fue muy cool poder interpretar un personaje así, ya que no me había tocado. Denos un vamos segundo. A un pasito para. Sí. Doble más técnico. pero sí, la verdad es que yo soy un poco muy parecida a Anahú en ese tema. Muchos se pueden identificar con los personajes, eso es algo también muy cool. Se pueden identificar con Kika, con Anahú, con Benja, con Itzel, con Romeo. Bueno, con Romeo esperemos con Romeo que no. Con Romeo no, gracias, no se identifiquen con él. No le hagan caso. Con Lola y con Teo. Ahora vamos a platicar con uno de los galanes juveniles de la novela. Ay. El señor Emiliano González. Yo quiero saber qué tan parecido eres a tu personaje. Vamos a para todas las chicas en esta parte del sport. Y, mire, yo quisiera hacer él, se enoja y se pone a hacer ejercicio. Me la vivo enojado, yo quisiera, oiga, ¿cómo se hace eso? Pues sí, al final, bueno, Benjamín es un chico de 16 años que tiene una vida muy bonita y a la vez complicada porque le llegan verdades de vida, se entera que su mamá no es su mamá, su papá no es su papá y que las personas que están a su alrededor realmente son su familia biológica. Entonces, dentro de esta esencia, también la novela lo que trata de buscar es que los chicos vean el deporte a veces como ese lugar seguro, el que no estemos siempre clavados con desconectarnos de nuestro mundo, porque tenemos mil distracciones, que puede ser el alcohol, las drogas
o cualquier otra cosa que no pueda favorecernos. Entonces yo creo que aquí el chiste es que la novela toca temas tabús que nadie quiere hablar en sociedad. Hablamos de la trata de mujeres, que también son temas delicados. Hablamos de muchas cosas que al final nuestro productor y nuestros escritores se enfocaron en que un público joven lo pueda ver y claro, también que les pueda gustar algo nuevo, porque yo sé que muchos de aquí no ven novelas. Yo soy de que veo series, yo casi no veo novelas, pero hemos buscado para este proyecto poder dar algo nuevo para todos. Bueno, los que sí, qué bueno que la ven, y los que no, dense esta noche una vuelta para ver qué es lo que estamos 9:30 haciendo. 9:30 por las estrellas. 9:30 de la noche por las estrellas, ahí estamos. Y ahora uno de los personajes que, digo, todos tienen subtramas súper ricos y tienen unas historias bien fuertes, pero creo que en cuanto a actualidad, hablar de sentirse no binario en un horario estelar, creo que representa, Carla, una responsabilidad bien fuerte. ¿Cómo te sientes con esto? Pues estoy muy, muy agradecida de poder yo hablar sobre este tema. Sí, es una responsabilidad muy, muy grande. Y la verdad que Itzel ha sido muy bien recibida, les agradezco mucho por eso. Pero hay como dos bandos de gente, a los que no les gustó nada esto y a los que sí. Es algo que siempre ha existido, simplemente que la sociedad no está abierta a hablar de este tipo de temas por miedo a ser rechazado. Entonces, básicamente, Itzel te deja una enseñanza de que simplemente muéstrate como eres. Al final, cualquier persona va a hablar bien o mal de ti, así que solamente demuestra cómo eres. Muy bien, eso es un gran mensaje. Oigan, ¿no se están asando? Todos. O sea, digo, lo siento. Pero ¿Cómo le hacen con el calor, güey? ¿Cómo le hacen con el calor? Hace un poco de calor. Los veo con sudaderas. ¿Cómo le hacen? Así como pueden. Quítense las sudaderas, les va a dar algo. Vamos con Luis Arturo, un personaje malévolo. A ti que no te imiten, por favor. Hipócrita. Que no imiten nada de lo que haces. Es un infiel. Infiel. Ven, ya hasta aquí me están tirando, güey. No, es que Romeo es algo bien cañón. Fuera. No. No, Romeo es un personaje bien, bien cañón. O sea, porque es interpretar algo que es completamente distinto a mí. ¿El qué? ¿El qué, güey? Pero en fin, es a fin de cuentas, interpretar lo que no soy y interpretar a un antagónico, a fin de cuentas, es un reto muy, muy padre porque haces cosas que jamás harías en tu vida real y es dejar de ser tú por esos minutos, esos segundos. Y pues, obviamente, no sigan el ejemplo porque lo que hace Romeo es muy, muy malo. Se droga, le pega a Teo, viola desafortunadamente a Kika y más cosas que van a estar pasando en la historia, las cuales pues están muy, muy mal. Y pues no sigan su ejemplo porque es una mala persona, pero agradecido, ¿no?, con este personaje que me tocó interpretar porque ha sido algo muy bonito y un personaje que me ha dado mucha enseñanza. Quiero aclarar que Luis Arturo es todo lo contrario a Romeo. Todo sí, es un amor, es un osito. Tiene un corazoncito de pollo, pero Romeo es muy malo. ¡Te amamos! Todos a la de tres, una, dos, tres. Y ahora vamos con Ana Tena, que ella es el personaje de Lola, que creo que es un tema bien importante, porque ¿quién no ha hablado del OnlyFans? ¿Quién no sabe de lo que es un OnlyFans y de los peligros que puede tener el OnlyFans? Y el Sugar. Y el Sugar Daddy. Pues, ay, 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 mi Lola Lolita, estás loca. Pues primero que nada, muchas gracias por recibirnos a todos. Les mando un beso y un abrazo a todos. Después... Mira, creo que mi personaje toca un tema bastante interesante porque ¿quién no, de broma, alguna vez ha dicho yo quiero un sugar? O sea, ¡levante la mano! Todos de broma lo hemos dicho, todos. Y es un tema importante y fuerte que se toque y que se dé a conocer que la verdad es que lo fácil no, o sea, el camino fácil nunca es el seguro y el bueno porque pues Lolo se involucra, ya saben, con Calixto, tiene un sugar, tiene un OnlyFans, todo por el dinero. El dinero no es la felicidad de la vida, o sea, puedes encontrar felicidad en tu familia, en tus amigos. Y la verdad es que no está, estoy muy agradecida con Juan por estar tocando ese tema del Sugar Daddy, porque creo que es importante, porque en la actualidad muchas chavitas están teniendo novios mucho mayores que ellos, simplemente por el dinero. Y quiero que se den cuenta que hay consecuencias y les pueden pasar cosas graves. A Lola casi la roban y se la llevan a la trata. O sea, es algo importante que tomen conciencia y tomen en cuenta. Y pues la verdad, no tengan sugar daddies ni tengan OnlyFans. El camino fácil nunca es el bueno. No tengan calixtos en su vida. Por favor, por favor.
Y ahora, un personaje que creo yo es, como es en la vida real, a como es su personaje, es completamente diferente. Son un abismo de diferencia, pero creo que comparten el ser unas excelentes personas. Sí. Lucas Urquijo, Teo, cuéntanos de tu personaje. Que yo quiero saber, ¿has estado en algún momento en peligro de también terminar en la cárcel como tu personaje? No, pero me gustaría. No, es broma, no vayan a la cárcel. No, creo que, no, sí, tal vez. No, a ver, no sé si he estado cerca. Ey, es mi novio. La juda. ¿Qué? Pero, a ver, ¿cómo? No, sí es su novio, sí es su novio. Sí, son. No, estoy soltero cuando quieran. Pero sí, creo que no he estado cerca de ir a la cárcel, o tal vez, pero no me di cuenta. ¿Pero qué tan diferentes son tu personaje y tú? A ver, pues Teo es un poco, pues ya ven, es como introvertido, es todo tímido, es todo inseguro y yo no sé. No, yo... Es todo lo contrario, sí, Teo. Sí, yo soy, es todo lo contrario. Me parece muy divertido que seamos diferentes, así tienen claro que él sí es una buena persona y yo no. Pero ¿qué? No, pero eso está genial. Me gustó bastante interpretar un personaje que no se parece a mí, porque usualmente me habían tocado personajes iguales a mí. Entonces, pues nada, eso, me gusta mucho la historia, que va a la cárcel y le hacen bullying y le pegan. Está muy divertido. No hagan bullying, no. No, definitivamente no. Es algo, no al bullying. Es algo terrible. Sí, no al bullying. No, pero, ¿qué? Ok, chicos, ahora yo quiero que nos cuenten. Esta parte ya como personas, llegar a una producción, tenemos aquí muchos chicos que lo pueden ver, que tienen también a lo mejor sueños. ¿Quién quiere ser actor de aquí? ¿Quién le gustaría ser actor? No, ¿a quién le gustaría ser cantante? ¿A quién le gustaría ser influencer? Entonces yo quiero que nos cuenten, para ¿qué mensaje les darían a todos estos chicos que están estudiando, pero que tienen el sueño de en algún momento poder estar pues en su lugar, ¿no? Ya sea como influencers, ya sea como actores, ya sea como cantantes. ¿Qué les dirían? Que sigan sus sueños. ¡Sigan sus sueños! No. O sea, sé que muchas veces tal vez escucharon eso de que sigan sus sueños y así, pero realmente piénsenlo y siéntanlo y... ¡Ay, no! Cuando quieren algo... ténganlo presente y no paren hasta tenerlo. Creo que también no dejar de estudiar. Les digo personalmente, todos nosotros seguimos estudiando, no hemos dejado de estudiar, además de estar cumpliendo nuestros sueños. Es la perseverancia, la preparación. Estudien, si quieren ser actores, estudien. Si quieren ser cantantes, métanse a clases de canto. O sea, todo se puede preparándose con constancia, con disciplina. También la disciplina es súper importante. Pero lo más importante es ser tú mismo y seguir tus sueños y no dejar, o sea, no dejar de ver tu meta. Y otra cosa que también nos preguntan mucho, o sea, luego la gente quiere como, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo llego ahí donde estás tú? Sí, sigan sus sueños, pero sobre todo, involúcrense en el círculo, porque realmente es una burbuja donde todos tienen que pues demostrar lo mejor que tengan, ya sea que bailen, actúen. Yo en mi caso empecé en teatro musical, empecé en una escuela de actuación y yo no sabía cómo podía llegar a ser un buen actor, que todavía me falta mucho, ¿no? Pero a lo que voy es, empápense, métanse a estudiar clases, ya sea para un sistema como de novela, como de teatro, pero eso les va a ir abriendo las puertas poco a poco para el que quiera realmente enfocarse en esto. No solo seguir sus sueños, también es que tus padres te apoyen, que es muy importante, porque hay chicos que no han tenido el apoyo y mis respetos para el que lo logra sin que sus papás estén detrás de ellos. Entonces, si lo quieren hacer, aviéntense y es una carrera tanto bonita como de mucha perseverancia y años. Porque si pueden ver, nuestras mamás de todos están por allá, ya no las veo. Acá están, acá están las mamás. Porque de verdad el apoyo de la familia es importantísimo. ¡Te quiero, mamá! ¡Fuerte el aplauso para todas las mamás! Que también es una labor titánica. Para las jefas, un aplauso. Tiempo. Que me quite el castigo ahorita. ¡Quítale el castigo, Arturo!
A ver, todos díganle a la mamá de Luis Arturo que le quite el castigo. No, no es cierto. Una, dos, tres. ¡Quítale el castigo! Oigan, chicos, para quien no sepa y se identifiquen un poco más, yo quiero que nos digan qué edad tienen y a qué edad empezaron a actuar. Porque muchos empezaron desde muy chicos. Bueno, empezamos con Abril. Okay. Yo tengo 18 y empecé a los 8, hace 10. Yo tengo 16 y empecé a actuar a los 5 años. Yo empecé a los 7 años y ahorita tengo 20 años. Yo también tengo 16 y empecé a los 5. Bueno, yo empecé profesionalmente, no llevo bastante, empecé a actuar y que empecé a tener este gusto por la actuación a los 9 años, así que sí, desde los 9, güey. Tengo 16 años, por si tenían la duda. Yo empecé a los 7, 8, no me acuerdo bien, y tengo 19. Yo empecé como a los 8 también, y tengo la edad que quieran. 16 años tiene Lucas. Y miren, ¿por qué les pregunté sus edades? Porque ahí viene una dinámica que tengo en mis manos que los voy a poner en jaque un poco. Ah, caray. Okay. Los voy a poner un poco en jaque. A ver, a ver. Quiero ver qué tanto conocen. No, obviamente la persona de la que estoy enseñando la foto no puede contestar. Okay. Yo quiero ver sus compañeros. No. ¿Qué tanto conocen las carreras? He escuchado que son como una familia y que se quieren. No. Y yo quiero saber qué tanto conocen las carreras de los demás. Ah, me asusté, pensé que ibas a preguntar. Aquí las hermanas Tena no cuenta porque pues, viven juntas. Qué bueno que vas a preguntar eso, porque si era cultura general me daba pena. Pero entonces no vale que yo conteste la de No, sí, hermana. Sí, claro. Ah, okay. Sí, vale. Entonces empezamos con esta. Les voy a pasar la foto, les voy a pedir que se la pasen y muestren a los demás. No. A ver, pero pásenla. ¿Qué hacemos? Ajá, véanla y díganme de quién pertenece y qué proyecto es. ¡Yo sé! Okay. A mí nadie me conoce. Debo decir que Carla alzó primero la mano. Yo, sí. Ok. Esa... ¡Háganle zoom! Ok, ¿ya? Sí. Soltero con hijas, Ana Tena. Bien. ¿Cómo se llamaba mi personaje? Alexa. ¡Sí! Oye, eso ya está. Vamos con el siguiente. No, ya no quiero jugar. Ok, se lo paso. ¡Ah, yo sé! ¡Yo! Isabela Tena en... Mi corazón es como me llamaba el personaje. De cuando era chiquita. ¡Luz! ¡Ay, con el sugar! ¡Ok! Vamos con otra. Estuvo muy fácil, ¿están de acuerdo? Estuvo muy fácil. Un poquito. A ver, vamos con la siguiente. ¡Yo! Sí, ahora sí, Ana, tú sí, mira. ¿Yo digo? Sí. Sueño de amor, Isabela Tena. Dice que no va a enseñar la foto, pero sí está bien, está correcto. Claro que estoy correcta. Voy a pedir a mi gente de staff, porfa, que me apoyen acá con las hojas. No. Para poder agarrar el micro y tener esto. Y ya están. Un fuerte aplauso para el staff de marketing. Bueno, eso sí no cuenta porque creo que sí soy su hermana y me sé todo, ¿verdad? Sí. ¿Qué dicen? ¿Que siga participando Ana con Isa? No. Ok, a ver, ayúdame. Se escucha mucho. Si van a pelear, se hagan los tíos. Ok, vamos con este. ¿Están listos? Sí. No. Pero, bueno, sí, Gabriel, te lo voy, pero pásalo. No, pásalo, no digas nada. Yo sé. ¡Ah, yo sé! ¡Yo sé! Ok, Isa alzó primero la mano. Isa alzó primero la mano. Ok, no me sé el nombre del personaje, pero es Emiliano en La Madrastra, Rafa. Eso, fuerte el aplauso, bien. Oigan, van muy bien, sí conocen sus trabajos, claro. Y todo. Rafita. Vamos con
otro. A ver, vamos con este. Ah. A ver si sí. Yo. Tú también ya hablaste. María Félix. ¿Cómo se llamaba? Que no me acuerdo. Pablito. Pues mira. Sí, porque... Ay, ay, qué rico. El punto se lo vamos a Carla, Vamos con el siguiente. No puedo adivinar ninguno, güey, no me toca. Un montón. Cuando llega aquí, ya está. Ok, no digan nada. Yo sí sé. ¿Lo puedo decir? A ver. Si nos dejan. ¡Ey! De Carlita. Sí. Ay, no me acuerdo, pero sé qué proyecto es. Luna. Muy bien. Wow, soy la que más sabe de mis compañeros. Cañón, cañón. 10 de 10. Le va a tocar doble hamburguesa. Le va a tocar doble hamburguesa. No, doble estrellita de pollo. A ver, vamos con el siguiente. Ah, yo sí sé. Es Carlita, pero no sé. Yo también sé. Estoy sorprendido con Ana, ¿te sabes todo? ¡Wow! ¡Sí, yo sí sé! ¡Yo sé! ¡No sabe! Emilia en el globo rojo. Yo la fui a ver. Es teatro. ¡La fuiste a ver! ¡Yo también! Sí, Emilia y su globo rojo, sí. Felicidades. Híjole, ¿están listos? Aparte es que es como un throwback para ustedes, ¿no? Recordar un poco desde cuándo empezaron. Vamos con... uno que yo sé que... más de uno se va a saber. A ver, vamos con este primero. Lucas. Pórtate bien. ¿Quién pórtate será? Mal. ¿Qué será? A ver, ¿saben? Lucas. Ya me toca adivinar una a mí. Lucas la vestibanda. Todos se lo supieron. Vamos con otro. Ay, yo sí sé. A ver. No creo. Malverde. Lucas Malverde. Ah, ¿cómo sabe? Porque somos unos suckers. ¿Quién la adivinó? ¿Quién la adivinó? Luis Arturo. Muy bien. ¿A qué hablo? Y vamos, ya creo que es el último, me falta uno. ¿Están listos? Aquí es diferente, porque él empezó su carrera como cantante. Tienes que decir, yo ya sé que vas a sacar. Una, dos, tres. ¡Lemongrass! No, Emilio ya pasó. Emiliano ya pasó. Sí, cierto. Tenemos que decir qué canción es. ¡Luis Arturo, soy yo! Por ti. No. Luis Arturo. Creo. No. Sí. No. Ojos, no. Son más de 30, a ver. Es un cover. La de Luis Miguel. Es un cover primero. Sí, es la de Luis Miguel. La de... Somos dos. Dos enamorados. Ok, vamos con la siguiente. Chale. Esta... canción, la de... Uy, y esa también es cover. ¿La de Bella? No, es cover. Pedro ¿Qué Marín. ¿Qué tire? Una, la señora de aquí se la... Pedro Marín. ¿Eh? Alex Marín. ¿Eo? Aire. ¿Cuál? ¡Ay! ¡Me di un tiro! ¡Aire! Aire. Alex Marín. De Luis Arturo. Aire. ¿Sí? ¿Quién adivinó? Oh. Ana está cañona, felicidades. Oh, wow. Oigan, y falta la última. Falta la última. Yo me sé todas las de Abril. A ver si es cierto. Abril no puede participar, a ver si obviamente. Se la saben, está difícil. No. Juego, déjamelas. Se estás fallando, Ana, nos estás fallando. Una pista, Abril.
Empieza con Anis. Ani. Empieza con Ani. No. Empieza con ese, es una serie. No. Sí. Pipiados, pipiados. Ni porque se la soplaron. Sitiados. Sitiados, ok. Tache, tache. Vamos con la siguiente. JH de la Cruz. A verla, a verla. Ah, esa es, no sé si se la sepan. ¿Quién? Yo creo que yo me la sé. A ver, déjame verlo. Yo no la veo. Yo no la veo. Eso no es. ¿Qué? ¿Eh? No saben. Me voy a ofender y no. Es que me sé el juego de las llaves, pero no es esta. No, esa es. Bueno, esa la podemos pasar. Sí. ¿Cómo? A ver, no dinos, se la saben, no Abril, se la saben. Es, dinos, Abril, ¿cuál es? No, me la pasas no porque te digo no otro de sus proyectos. A ver. El juego de las llaves, con unos pelitos azules. Sí, en el juego de las llaves. Muy bien. Ahí está. Fuerte el aplauso para todo el elenco del Amor Invencible. Ya vieron que sí conocen sus proyectos, que sí es una verdadera familia, que no solamente lo dicen. Yo quiero pasar ahora al momento de preguntas y respuestas con todo nuestro auditorio. Controlados y en silencio, por favor. Le voy a pedir a el equipo de marketing que nos ayude con los micros. No, chicos, en su lugar, en su lugar, en su lugar, en su lugar, en su lugar. Hola. Chicos, chicos, ahorita al final, al final. A ver, tranquilo. El amor inmenso. Esos corazones son canjeables para una foto con nosotros, el que la tenga. No, es mentira. No sé. Ok, chicos, vamos a la ronda de preguntas y respuestas, por favor. ¡Qué bendición! Alce la mano, ¿quién quiere preguntar algo? Acá tenemos a alguien. Ok. ¿Qué fue lo más difícil de hacer? ¿Cómo, cómo? ¿Qué fue lo más difícil de hacer para eso, de Amor Imposible? Ok, ¿qué fue lo más difícil de hacer? Invencible. En el Amor Invencible. No me aparece, no tengo señal. Pues lo más difícil, ¿qué fue lo más difícil? Para mí, mis escenas más difíciles fueron las del Sugar. O sea, yo lo acepto. Creo que ahí yo moría. Para mí una fue cuando, bueno, Anahu muere por unos segundos. Esa escena fue muy complicada porque no podía respirar porque si no se veía que respiraba. Entonces sentía que sí me moría. Yo una que tuve muy complicada probablemente haya sido la de la golpiza de Teo porque medir bien los golpes y todo este show fue algo difícil y unas que todavía no salen que no les puedo decir nada. Sí, hay unas que todavía no salen que creo que también fueron de las más difíciles mínimo para mí y para Ana Julia. A ver, les voy a decir, para mí la escena más difícil fue la de la queso, la verdad. ¿Cómo crees? Sí. Fue la escena más difícil, fue la que más repetí, yo creo. A ver, vamos a hacer todos juntos. ¿Te parece si recreamos esa escena emblemática entre todos? Sí. Ok, entonces, ella va a decir, y la queso y todos le contestamos, ¿cómo? La que. ¡Chup! Ya tú dices, ¿ok? Ok, entonces vamos. Una, dos, tres. La queso pues pluma. Así soy. ¿Y la queso? La que soporte. Gracias, muy bien. Gracias. Otra pregunta por ahí. Otra pregunta. Ah, aquí. Okay. ¿Qué es lo que más le gustó de la novela? La familia que se formó. La familia que se formó. A mí me gustó mucho lo de los pobres. Aunque yo casi no salgo ahí, pero la vecindad, o sea, la vecindad, la comida de las quesadillas y todo eso está padre. Dejen decirles que las quesadillas de Jacinta sí son buenas. No, o sea, son deliciosas. Deliciosas. Son muy buenas. De Jacinta son lo mejor. Sí, o sea, sí estaban muy, muy buenas. Dale, otra pregunta más. ¿Con quién se llevan? ¿Dónde hay otra pregunta? Allá hay otra pregunta. Ok, acá. ¿Con quién se llevan más de la novela? ¿Con quién se llevan más de la novela? Con todos. Pues entre nosotros, yo creo. Es el círculo que más. ¿Qué más frecuentamos para grabar? Y aparte somos, no de la edad, pero sí traemos la misma locura en la cabeza. Entonces,
Sí, nos llevamos muy bien entre todos. Yo estoy más bella. Muy bien. Por, bueno, vamos allá y luego acá. A ver, allá, allá, allá. Allá, allá. Bueno, primero que nada, pues felicidades, porque la verdad es una actuación muy buena. Y silencio, pues, chicos, por favor. Es, ¿cómo fue para ustedes racismo, este éxito que tuvieron? Porque, o sea, ¿se imaginaban que iban a tener todo ese éxito que están teniendo, ser número uno y demás? Sí. No, 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 no. No, no, pues, o sea, no. Igual, no, igual con los actores, los protagonistas, ya se sabía que iba, le iba a ir bien, ¿no? Y por la historia que nosotros la leímos antes, obviamente, de grabar. Pero yo no pensé que iba a tener tanto impacto, sobre todo en las redes sociales. Está bien loco. ¡Wow! Sí. Ok, tenemos tres, tiempo para tres preguntas más. Allá, espera. Allá, allá desde hace rato allá, nos están diciendo. Voy, voy, voy. Vamos con la de acá. Bueno. Bueno, yo sé, bueno, he seguido la carrera actoral. Esperen, esperen, esperen. ¿Cómo? Ah, okay. He seguido la carrera actoral de muchos de ustedes y la verdad es que soy gran fan de muchos de ustedes. Gracias. Y quería preguntarles respecto a cuál ha sido el proyecto que más les ha gustado. O sea, aparte de la novela, que claro es un súper proyecto, ¿cuál? Yo definitivamente diría que jamás había conocido unos compañeros tan, tan padres y formar tan, tan buena amistad con ellos. Yo diría que definitivamente este proyecto ha sido el que más me ha gustado. Creo que todos los proyectos te dejan algo lindo. Ah, todos te dejan algo padre y creo que este también me encantó. Pues para mí este me gustó mucho y también Mi corazón es tuyo. Pues yo digo que este, porque gracias a este me hice famosa. Ok, por acá. Primero que nada, soy muy fan. Y en segundo, si tuvieras que quedarte con una cosa de convivir con Angelique Boyer o con Danilo y, bueno, del elenco principal, ¿qué es con lo que te quedarías? ¿Para quién era la pregunta? No, ¿no? Ah. Híjole, es que. ¿El qué? Pues sí, o sea, lo que vivimos. Creo que lo que vivimos fue muy lindo. Les aprendimos muchísimo a todos los actores. Y pues. Fue muy lindo, creo que todos se llevan una parte de nuestros corazones. Sí. Se llevan un pedacito de mi corazón. Perfecto, pues creo que allá. Había una más que. Allá. Ok, una última pregunta. Adelante, última pregunta, por favor. Hola. Y. ¿Qué se siente ser famoso? O sea, no tan famoso como yo, pero ¿qué se siente ser famoso? Buena pregunta. ¿Qué se siente ser famoso? ¿Qué se siente ser famoso, Lucas? Yo no sé qué es ser famoso. ¿Qué se siente grabar? No, ¿qué se siente ser famoso, Luis Arturo? No sé, o sea, se siente bonito, ¿no? Verlos a todos ustedes dándonos apoyo, dándonos cariño, es algo muy bonito y creo que por eso se trabaja, ¿no? ¿Qué se siente? Se siente muy bonito. ¿Qué se siente ser famoso, Carla? Se siente muy bonito. Ok, chicos, pues muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para el elenco de la mucho, gracias a todos. ¡Ah! Vamos, chicos, ¡ey! Chicos, control, por favor. Vamos a tomarnos una foto todos para acá. Me dieron una pulsera. Okay. Wow. Todos alzando las manos para acá. Todos viendo para acá. A la de tres, todos alzando las manos.
Listo, gracias a todos, gracias chicos. A ver, una cosita más, a la de tres, esperen, a la de tres todos gritamos el amor invencible, ¿ok? Yo les digo. ¿Ya estás? A la de tres gritamos, chicos. El amor invencible, ¿ya estás? A la de tres gritamos el amor invencible. Cal, camarón, una. Una. Dos. Tres. El amor invencible. Chicos, ya va. Guille, por atrás, por atrás, por atrás. Para arriba, para arriba. Vámonos, chicos, vámonos, vámonos. Equipo RP, ayúdenos de ese lado. La llave la tienes tú y de repente con un...